Gracias por continuar con nosotros. A esta hora el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, presenta el Plan Internacional de Veeduría para las elecciones regionales y municipales 2021. Escuchemos. Nuestro himno nacional hace más de 100 años, pero hace 200 años era la canción que coreábamos y cantábamos los venezolanos y las venezolanas cuando estábamos, nos alistábamos y estábamos desafiando la autoridad de la monarquía española. Era una canción revolucionaria que se cantaba en las calles para llenar las almas de fuerza para la lucha por la independencia que se libraba entonces. Ahora la cantamos siempre con emoción cuando comenzamos nuestras actividades en actos, en ceremonias, nuestro himno nacional. Gloria al bravo pueblo, así se llama esa canción. Y esa justamente ha sido la frase, Gloria al bravo pueblo, que hemos tomado como lema el Consejo Nacional Electoral en estas elecciones 2021, regionales y municipales. Es un reconocimiento, ese lema, al pueblo de Venezuela, que ha sabido con fuerza, con entereza, sostener su voluntad democrática, su espíritu inquebrantable de defensa de su soberanía, de su independencia, y que gracias a esa voluntad hemos llegado aquí, a estas elecciones, noviembre de 2021. Es un homenaje al pueblo de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas, compañeros, compañeras de distintas partes del mundo, que se han dado cita aquí en Caracas atendiendo la invitación que le hemos cursado para nuevamente participar en una faena que ya es habitual en la cultura política del venezolano, en la vida de los venezolanos y las venezolanas, que son es el sufragio. Son las elecciones. No es alma de la vida democrática de los pueblos y, por supuesto, nuestro. Ya hemos perdido la cuenta de la cantidad de elecciones que hemos hecho durante estas últimas décadas, y para nosotros es un honor nuevamente estar alistándonos a conmemorar y a celebrar otra. Bueno, yo quiero saludar la presencia aquí de la ciudadana Tania D'Amelio, rectora electoral principal y presidenta de la Junta Nacional Electoral. Hoy en día está representando además a la mujer venezolana en este Consejo Nacional Electoral, que está actualmente conduciendo el proceso electoral. Saludos. El ciudadano, la rectora D'Amelio, tiene 12 años como rectora de este Consejo Nacional Electoral, es la decana del Consejo Nacional Electoral. Gran experiencia. El ciudadano Alexis Corredor, que es rector principal también y presidente de la Comisión de Registro Civil y Electoral. Nuestro compañero es nuevo, como yo, en estas faenas, en estas responsabilidades del Consejo. Estamos debutando en esta tarea de organizar elecciones. Y el ciudadano Roberto Picón, también rector principal, miembro de la Junta Nacional Electoral del Consejo. Saludos, doctor Roberto. Tenemos también con nosotros, y nos honra saludarlos, al ciudadano Carlos Quintero, rector suplente incorporado y además miembro de la Junta Nacional Electoral, con muchísima experiencia, trayectoria en nuestro Consejo Nacional Electoral, con altísimas responsabilidades en la preparación y organización del proceso electoral.
el ciudadano Leonel Párica, rector suplente incorporado, también uno de las personas que se ha incorporado. Bien. Además, está con nosotros la ciudadana secretaria Ana Inmaculada Bellorín de nuestro consejo. Doctora, gracias por estar con nosotros. Marieta Carolina Enrique Rivas, la consultora jurídica del consejo. La presidenta, la directora de la presidencia, del despacho de la presidencia, Elsa Gualdrón, que está aquí con nosotros. Bueno, paro de nombrar, saludos a los directores, directoras, ejecutivos, a los asistentes de los rectores, a los directores generales, queridos hermanos, miembros de las misiones, equipos, grupos de veedores y veedoras, acompañantes en este nuevo proceso electoral, gracias a los medios de comunicación. Bueno, ya algunos, con algunos de ustedes, nos habíamos encontrado en algunas actividades el día de ayer. Hoy arranca formalmente este plan de veeduría. Hoy hay una jornada aquí prevista, por allí está el programa, ustedes lo deben conocer. Va a haber unos espacios de intercambio de información para que ustedes tengan el panorama completo de lo que vamos a desempeñar, de lo que vamos a realizar en los próximos días. De seguida va a estar rector Quintero con unas intervenciones y luego continúa el programa. Yo apenas vengo a saludarlos, a agradecerles su presencia aquí en Venezuela, a agradecerles de todo corazón a nombre del pueblo de Venezuela que estén con nosotros. Hemos hecho en estas, para estas elecciones que son regionales y municipales, pero por su importancia para la vida política y para el futuro del pueblo de Venezuela, hemos hecho una muy amplia convocatoria de invitaciones a la observación, a la veeduría, al acompañamiento internacional en estas elecciones. Y, como ustedes saben, la respuesta ha sido muy positiva. Estamos alrededor de 300 personas de 55 países que van a estar desplegados durante estos días aquí en la patria de Bolívar, en la patria de Francisco de Miranda, en la patria de todos y todas nosotros. Es un momento muy importante para los venezolanos y para los venezolanas, para las venezolanas, muy importante. Bueno, siempre las elecciones son importantes, pero estas tienen un valor adicional, tienen un valor especial. Por eso las hemos cuidado tanto, las hemos hecho con mucho cuidado, todas sus fases, todas sus etapas, sus procesos. Estas elecciones están inscritas en la agenda, amplísima agenda de diálogo, de encuentro, de entendimiento nacional que está en marcha desde hace varios años y que este 2021 ha tenido notables, tangibles e importantes resultados. De hecho, y es importante que ustedes lo sepan, este Consejo Nacional Electoral es criatura de ese gran esfuerzo de diálogo y entendimiento. Así lo asumimos, así es, así fue. Quienes aquí estamos, fuimos designados por unanimidad en una decisión de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y quienes la integramos, cinco principales y tres suplentes incorporados,
tenemos orígenes diversos, ideológicos, profesionales, políticos. Desde mayo asumimos esta responsabilidad y una vez que la asumimos nos convertimos en celosos y dedicados árbitros electorales. Ese es nuestro papel. Y desde entonces, desde mayo, y en armonía y en sintonía con ese gran esfuerzo de entendimiento nacional tras la consolidación de la estabilidad política del país y tras el propósito mayor que es la paz, ahuyentar de este sagrado territorio todo signo, todo gesto de violencia, de guerra, la paz. Y nada mejor para cuidar la paz que las elecciones, el lugar donde las diferencias se resuelven a partir de la concurrencia de la soberanía popular, de la expresión de la voluntad popular y el ejercicio de la soberanía popular, signo de una república. En Venezuela, el modelo político establecido en nuestra constitución vigente de 1999, la designamos democracia participativa y protagónica. Es nuestro modelo, es una propuesta, es un proyecto en marcha. Para nosotros, como rectores del Consejo Nacional Electoral, esa es la tarea. Contribuir en ese esfuerzo enorme de diálogo y entendimiento que crece en el país. Ustedes lo pueden haber constatado en el tiempo que ya tienen aquí. Sabemos que afuera las noticias que circulan, las campañas mediáticas, los fake, tantas cosas que sabemos porque las seguimos de cerca, circulan fuera, pudieran, quien viene desatento de afuera sin estar bien informado, pensar que está llegando un territorio devastado, un territorio lleno de crispación, de violencia. No, ustedes habrán podido corroborar. Ya hoy termina la campaña electoral, hoy a las 11 y 59 o a las 23 y 59, cierra la campaña electoral hoy jueves 18, tal como lo establece la ley, en vísperas del domingo 21. Y no hay que olvidar siempre decirla y pronunciarla y resaltarla, el viernes 26, elecciones de los pueblos indígenas, pueblos y comunidades indígenas, para elegir a quienes serán sus representantes en los organismos legislativos, regionales y en los consejos municipales. Esa va a ser una elección para el día 26. Quizás alguno de ustedes se quedará, estará hasta esa fecha. Creo que la mayor parte de ustedes se va antes. Algunos quedan. Es una elección en la cual hemos hecho un esfuerzo también para hacer buena la letra de nuestra Constitución y el espíritu del modelo político que está expresado allí, de garantizar a los derechos políticos de los pueblos, de los ciudadanos y ciudadanas indígenas, con base en sus prácticas, tradiciones de estructuración de decisiones y elección, designación de sus autoridades. Bien, aquí está Venezuela, un pueblo activo que se recupera sostenidamente
después de haber atravesado y seguir atravesando una cruentas dificultades económicas provocadas por decisiones foráneas que han afectado la vida colectiva y nos han colocado escollos adicionales que nos ha tocado enfrentar. Aquí está Venezuela, la pueden ver sus calles, pueden ver sus plazas, a su pueblo, pueden contemplar directamente, prender la televisión y ver los canales de televisión, escuchar la radio, ver, sondear, palpar el clima político que reina en Venezuela. No es posible fabricarlo e inventarlo. Hay, y nos satisface pensar que nosotros como Consejo Nacional Electoral hemos contribuido a eso, hay un ambiente de estabilidad política, de libertad plena política. Este es un país de libertades, es un país democrático, profundo. Así como hay elecciones a este nivel, hay elecciones siempre en Venezuela, en distintas instancias de su estructura social, de su, no solo del Estado, sino también de las organizaciones populares, las organizaciones sociales. El pueblo de Venezuela es ya un militante de las elecciones, del voto, del sufragio. Está en su cultura ya, en su genética. Es una conquista. No lo era así hace unos años atrás. Lo hemos ido ganando con esfuerzo, con tesón, con lucha, con resistencia. Y la tenemos hoy como parte de nuestra vida cotidiana. Ahí está la campaña. Ustedes han podido ver los dos, tres últimos días. Candidatos, cerca de 70 mil candidatos en toda Venezuela, en todos los municipios, en todos los rincones. Planteando sus programas, exponiendo sus proyectos, sus ideas. Ahí están los partidos, con fin, las organizaciones con fines políticos, los partidos políticos. 87 en total, si contamos los regionales, los nacionales, partidos regionales y partidos indígenas. Ahí están sus líderes, sus militantes, haciendo campaña, enviando su propaganda con absoluta libertad. Yo enfatizo esto porque se puede pensar que de verdad en Venezuela hay una dictadura. Pudiera pensarse quien venga desinformado. Es un clima político que habla de lo que es la realidad de Venezuela. Y eso está allí para que ustedes lo vean y lo evalúen. Con las tensiones normales de la política. Pero hoy que cierran la campaña electoral, podemos decir con satisfacción que no ha habido prácticamente ningún incidente entre grupos y fracciones, entre militantes, entre seguidores. ¿Y cómo es posible entonces, si es que acaso entonces este país no estaba a punto de una guerra? Bueno, son realidades que están allí. Para nosotros son tesoros a cuidar. Ha sido obra de un esfuerzo de superar las dificultades sin permitir que se salgan del orden establecido en las leyes de nuestra República. Nosotros estamos convencidos. Hoy en día
está participando prácticamente la totalidad, diría yo, la totalidad de las organizaciones con fines políticos, incluso aquellas organizaciones cuyos dirigentes, unas pocas cuyos dirigentes dicen no estar de acuerdo con las elecciones, sus partidos en sus tarjetas han postulado candidatos y están participando. Digo esto para decir y para revelar ante ustedes que esta es una elección muy especial para nosotros. Pareciera que todo va a ocurrir el domingo y para nosotros ya es un éxito. Para nosotros ya es una conquista. Para nosotros, nosotros ya estamos celebrando desde hace ya varias semanas y hoy con más razón, cuando ya están todos los materiales electorales en los 14.000 y tantos centros de votación, cuando ya están los materiales en los las 30.000 mesas están listas mañana para instalarse con sus testigos, los testigos de los partidos, que son varios cientos de miles que se acreditan, miembros de mesa. Calculábamos que hay más o menos 1,5 millones de personas que están involucradas en la realización de estas elecciones en distintas tareas, incluyendo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene una operación militar, cívico-militar, que se llama Operación República, que es la que da custodia y garantiza, ¿verdad?, los materiales electorales y la tranquilidad y las condiciones para que se realicen las elecciones. Es para nosotros ya un logro. Siempre lo decimos en nuestro Consejo Nacional Electoral. Tenemos cosas pendientes, sí. Cosas que vamos a mejorar en los próximos años, sí. Tareas y faenas pendientes, sí. Pero de lo que tenemos estamos muy contentos y queremos que ustedes lo vean, lo perciban, vean cómo hacemos las elecciones, las cosas que ocurren en estos días que son muy importantes a partir de hoy, la veda electoral, viernes y sábado están suspendidas las campañas electorales. Nos toca convocar y hacer un llamado a las organizaciones con fines políticos, a los candidatos, a inhibirse de distribuir mensajes que violen la normativa electoral para llegar con bien el domingo. Son un poco más de 21 millones de venezolanos y venezolanas que están asentados en el padrón electoral. Como ustedes saben, tenemos un sistema automatizado de votación del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos. Siempre que podemos hablamos de él y lo mostramos. Y es una construcción, es una creación heroica de este consejo y de esta experiencia. Y ahí está, auditado hasta el hastío, en todas sus partes, en todos los componentes. Hablaba con una amiga que viene de algún lugar de este continente y me decía, la auditoría es una imagen, una palabra, una acción que no existe en América Latina. Nosotros tenemos 16, y como eran pocas y para ampliar las garantías, creamos la número 17, una auditoría integral al sistema automatizado de votación que la hicieron 10 académicos, 10 profesionales, 10 figuras de nuestros medios universitarios, y los 10 coincidieron y no tuvieron ningún inconveniente de elaborar un informe y por unanimidad decir, este sistema automatizado es extraordinario, tiene algunos puntos que mejorar, que se pueden mejorar, pero lo que está allí garantiza de manera excepcional
que la voluntad popular se vaya, transcurra y se exprese como va a ocurrir el próximo domingo. Nosotros estamos felices de que estén con nosotros y estamos a sus órdenes. Hemos dispuesto todo para que, además de participar de esta experiencia, además también disfruten nuestra patria, su clima que está, pues se está poniendo un poquito fresquito por esta fecha, pero que sigue siendo un clima extraordinario. Esta ciudad y quienes van a las regiones también ya verán a un pueblo desplegado en su faena, preparándose para las Navidades, ya organizando la hechura de las hallacas, que es un plato que hacemos en familia colectivamente en los diciembre. Un pueblo noble que sostiene un espíritu siempre de acogida a las personas que vienen de fuera, un pueblo siempre abierto. Todos, cualquiera de ellos podrán decirle, independientemente de su opinión política, que son bienvenidos y bienvenidas así como se las damos hoy en día. Bueno, no los fastidio más, tienen una larga faena, una larga jornada, y tenemos, en estos días nos seguiremos encontrando. Les agradezco nuevamente que estén con nosotros y espero que el 21 en la noche, el 22, podamos sentirnos satisfechos de lo realizado. Gracias. Palabras de Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral. Ahí estaban 300 hombres y mujeres de 55 países que han venido desde la Unión Europea, desde Naciones Unidas, desde la CELAC, que es el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, y todas y cada una de las iniciativas para tener en el país a 4 misiones de observadores, a 4 misiones de acompañantes, de veedores internacionales que son testigos ahora de la democracia venezolana, un sistema automatizado, robusto, transparente, y 21 millones de venezolanos que elegirán dentro de 70.000 hombres y mujeres quién será el alcalde, el gobernador, el legislador y al mismo tiempo el edil con los consejos municipales.